Señor, abre mis labios. Principio, ahora
La diestra del Señor es poderosa.
un himno al Señor nuestro Dios. Bendito es el Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito es el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito es el pueblo de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre que tú tienes tus banderas los abismos, a ti gloria y alabanza. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Maravillas.
todos los que ahora lloráis. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y bendecido a su pueblo, suscitó en todos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente: Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Sol que naces de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que, siguiéndote a ti, no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a ti. Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permitas, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú que,
bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que has prometido permanecer con los rectos y sinceros de corazón, concédenos vivir de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, Divina Dulzura y Esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Óyenos tú, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones, oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. A esta celebración en la cual participa el cabildo y el clero de esta basílica, damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, hermanos peregrinos, en particular a los peregrinos de la familia González Venegas, que este día se presentan aquí ante la Morenita del Tepeyac a presentarle su homenaje y acogerse a su protección. También tendremos presentes a nuestro hermano Jorge Arturo Sánchez Rosales, que ha trabajado aquí, ha cumplido su misión como cantor en nuestro coro, y la Basílica le reconoce y le agradece este tiempo de servicio que ha pasado. Pedimos también por los difuntos santos Portugal y aquellos que son presentados por nuestros hermanos. Para iniciar nuestra celebración dignamente, pidamos al Señor perdón de nuestras faltas. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios en el cielo Gloria.
Señor. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. Palabra de Dios. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Y por tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: «Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas». Palabra del Señor. Aleluya,
Estimados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ¿qué nos hace felices? ¿Qué nos hace infelices? El antiguo cuento del hombre de la camisa, del hombre feliz, nos enseña que la felicidad no depende de riqueza o pobreza, ya que el hombre más feliz del reino era un hombre tan pobre que no tenía para una camisa. En cambio, el libro del Eclesiastés, por su parte, nos dice que no hay cosa más agradable que comer y beber y estar alegres como máxima para ser feliz en este mundo. Así es que la felicidad no radica en lo puro interior ni en lo puro exterior. Esto lo vemos confirmados esta mañana por las bienaventuranzas y los ayes que nuestro Señor Jesús pronunció como inicio de su discurso en la llanura. Felices los pobres, declara el Señor, porque de ellos es el reino de Dios. Y como contraposición escuchamos: ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su paga. Si miramos de cerca estas declaraciones, podremos apreciar que el Señor habla de la pobreza en sentido material, en la realidad de las necesidades que no pueden ser solventadas, y por eso alguien está y se siente pobre. No puede solventar sus necesidades. La contraposición, ya tienen su paga o ya recibieron su consuelo, nos llevaría a considerar que el pobre, que el poder satisfacer todo, al contrario de procurar la felicidad, sería causa de infelicidad, porque ya no se esperaría ninguna mejoría en el futuro y se caería en la infelicidad cuando acabara la abundancia. En las cuatro bienaventuranzas, así como en los cuatro ayes, hay una coincidencia de oposición entre lo que sucede ahora con respecto a lo que sucederá en el futuro. El sufrimiento de ahora y las persecuciones actuales se oponen al gozo y a la saciedad futuras. Por contraparte, las harturas y los consuelos del presente se contraponen a carencias y sufrimientos futuros. Un pequeño detalle diverso resalta en la última bienaventuranza: porque así trataron sus padres a los verdaderos profetas. En oposición al último ay: porque así trataron sus padres a los falsos profetas. En esta oposición, lo que resalta es la retribución, lo que merezca alguien de acuerdo a sus obras. El verdadero profeta merece la benevolencia divina, mientras que a los falsos profetas les espera el juicio, la condenación por haber comunicado mensajes divinos falsos. Pero mirando estos cuatro pares de sentencias en el contexto de toda la vida y el mensaje de nuestro Señor Jesús, creo que podemos entender la radical oposición entre el camino que pasa por la cruz. Este es, para cada uno de nosotros cristianos, un camino de todos los días, tachonado de pobrezas, contrariedades, llantos, etc. Y la meta esperada, que es la resurrección, después de la muerte, como lo veíamos en la segunda lectura, la lectura de la carta a los Corintios, la cual, la resurrección, es el triunfo definitivo, pleno e incontestable. Bajo esta perspectiva, Jesús desvela la gran falacia de buscar la felicidad en este mundo, quitando toda clase de contrariedades y sufrimientos. Esto sería irreal.
más bien nos indica que contando con las limitaciones del presente, nuestra vida no se resuelve aquí solamente, sino en relación con el futuro al que tendemos, es decir, la vida eterna. Para concluir, les invito a que volvamos la mirada a nuestra Madre de Guadalupe, que vino para enjugar las lágrimas de sus hijos y mostrar aquí el gran amor de Jesús. Hagámonos dichosos con su presencia amorosa y tierna para seguir adelante con la cruz de cada día y depositemos en este altar nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Amén. Proclamemos ahora nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos, hermanos, al Dios de misericordia y pidámosle su ayuda para poder invocar su nombre con sentimientos que le agraden. Después de cada petición diremos: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Madre, Señor, interceda por nosotros. Por la paz de todo el mundo, por la prosperidad de las santas iglesias y por la unión de todos los hombres, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nuestros gobernantes, para que bajo su dirección tengamos una vida feliz y pacífica, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por la conservación de la naturaleza, por la abundancia de las cosechas y por el progreso del mundo, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nuestros familiares y amigos que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Dios les conceda el reposo eterno, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nuestros hermanos peregrinos de la familia González Venegas, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nuestros hermanos difuntos, Javier Hernández Manchado, Araceli Alaniz Otelo, Gilberto Kraus Gaudillo, Ángela Guerrero Barrera, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por todos y cada uno de los colaboradores de esta Basílica, especialmente en este día, por el maestro Jorge Arturo Sánchez Rosales, que nos acompañó en este servicio desde el año 2012 al 2018. Oremos al Señor. Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por todos aquellos sacerdotes y obispos que han celebrado en este altar
que cumple 30 años de haber sido consagrado, para que el cuerpo y la sangre de Cristo ofrecidas por sus manos sean fruto, sean prenda de vida eterna para todos y cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Dios nuestro, que derribas a los poderosos del trono y a los humildes los colmas de bienes, escucha nuestras oraciones, atiende el clamor de los pobres y de los oprimidos que se eleva a ti desde todas las regiones del mundo, rompe el yugo de la violencia y del egoísmo que nos hace enemigos unos de otros y haz que acogiéndonos mutuamente como hermanos, seamos signos de una humanidad nueva, reunida y unificada en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. En tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos.
Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección
por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. En tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. He aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Ahí está. Oremos. Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. En este momento, la Basílica de Guadalupe va a entregar un reconocimiento a don Jorge Arturo Sánchez Rosales por los años de servicio que ha prestado a esta basílica como cantor en nuestra Schola Cantorum. Al impartir la bendición, hago la intención de bendecir a todos los niños que en acción de gracias son presentados aquí en esta basílica a través de la Santísima Virgen María consagrados a Dios. También de bendecir todas las imágenes y todos los objetos cristianos de devoción que ustedes portan para ser bendecidos, y por supuesto a nuestros hermanos ancianos y enfermos, que el Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, les conceda pronta recuperación. El Señor esté con todos ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.